problema no es físico, su problema, la enfermedad, me está saliendo esto y me está saliendo esta bola y ahora me dio amén, del colesterol, ¿quién sabe cómo lo traigo? Bájale. Ay, si usted supiera, hermano, no aguanto la alta presión y pues lo vi metiéndose 17 tacos de frente a la central de autobuses. Y lo ore por mí, nunca le ore por mí. ¿Me entiende o no me entiende? Sí me entiende, ¿verdad? Sí me entiende. Alabado Señor, la bulimia. Y luego está la bulimia, que es la bulimia nerviosa. Eso sale de un trastorno nervioso que tienes que estar comiendo siempre. Y en tercer lugar está la anorexia, que es dejar de comer. Nomás cualquier cosa comen. Y llega hasta tal punto que empiezas a aventarlo para atrás, o empiezas a devolverlo. Gloria a Dios, que se le llama la anorexia nerviosa. Y también está esto, la vigorexia. Nadie sabe lo que es la vigorexia. Tal vez algunos de las enfermeras que hay que saben qué es eso. Pero ¿qué es la vigorexia? Entras en dieta y quieres estar bien ponchado y haces ejercicio de día y de noche. Voy a tener que echarle fuera el espíritu a mi hijo Adriel de eso. Que a veces son las 4 de la mañana y está levantando el peso de esperarte, que traes tú. Alabado sea el Señor. ¿Me entiendes? Esa es la vigorexia, es eso. Que dejan de comer o comen demasiado y puro ejercicio, y puro correr, 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 y no les hablas de otra cosa más que de eso. Amén. ¿No se ha fijado usted que ahorita anuncian y dicen que el negocio más poderoso que hay, gloria al Señor, son los restaurantes y también los gimnasios donde hacen, ¿verdad? Todo mundo tiene, amén. No pueden dar diezmo, pero todo el mundo tiene tarjetitas para ir a hacer ejercicios al Gold Gym. Alabe, estoy hablando en serio, no estoy jugando, en serio. Alabado sea Señor, ¿me estás entendiendo? Entonces está la vigorexia, también está la permarexia, el síndrome de comer nocturno, aquellos que se levantan a 2-3 veces a medianoche a comer al refrigerador. Aleluya. Yo tenía eso años atrás. Alabado sea el Señor. Y Juanita tuvo que poner cadena y candado en el refrigerador. Y un anuncio que decía: no hay nada, ponle para atrás. Y enojado. Síndrome del comedor nocturno, la truncorexia, que viene de la drunk orexia. La truncorexia es que dejan de comer de todo por tarde, nomás estar chupando vino. ¿Alaben? Si todas esas enfermedades que estoy hablando, sus raíces están en lo espiritual, no están en lo físico. Alaben a Dios si pueden. En lo espiritual, la truncorexia, el síndrome del comedor selectivo. Nomás esto, nomás a que no sea, a mí me caen regordos de personas. Y yo no como de eso, y eso no me cae bien a mí, y aquello no me cae bien a mí, y aquello no me cae bien. Gloria a Dios. Prefiero quedarme en la casa y decirle a Juanita, no era como ayer, la tarde, que quedarme dos huevitos con frijoles, una rebanadita de queso acá de Veracruz que trajo Rollis, gloria al Señor, encantado de la vida. Prefiero eso más que el Furs, más que el Golden Corral y que todo lo demás. Con eso estoy encantado de la vida yo. Se la puse fácil a Juanita, vidro. Facilito. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero lo que el Señor les estaba diciendo a aquella multitud es: gloria al Señor, ustedes no me están preguntando, gloria al Señor, cómo es que yo activo mi poder para caminar sobre el mar, cómo activo mi poder para multiplicar los 5,000 panes. Lo que ustedes están interesados, amén, bola de abulinios, gloria al Señor, es en el pan físico. Aleluya. Y le dicen: mira, Moisés nos dio a nosotros maná en el desierto. Y dice: vuelvo a repetir lo mismo, que entro. Y Moisés le dice: no es cierto, Moisés no les dio nada de esto, Moisés oró por eso. El que se los da se llama Jehová de los ejércitos. Ahora, antes de que aplauda, tú eres Señor, antes de que aplauda, dígame o no amén a él, lo que le voy a decir. No es su esposo el que trae el pan a la casa, se llama Jehová de los ejércitos. No es su hijo, tú eres Señor, el que trae el pan a la casa, se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén todavía? Aleluya. No es amén, no es su trabajo, no es el gobierno, no es Obama, no es el Congreso, no es el Senado, es el Jehová de los ejércitos, el que da el pan, aleluya, al hambriento. A su nombre, diga a su nombre,
Por eso, si el muchacho es rebelde, si el esposo es rebelde, si su compañero es rebelde, usted aférrese con Dios, porque usted sabe que el que provee todo, el que da todo, se llama Jesús Nazaret. Moisés no les dio el pan verdadero que se adaptaba a la necesidad del alma. Cuando Jehová los alimenta en el desierto, no les alimentó el alma, les alimentó el cuerpo. En cierta forma, pero en cierta forma también alimentaba el alma. Pero ellos tenían su visión torcida, la tenían nada más en el pan físico. A su nombre. A ver, número dos, debe de ser, sí, el pan debe de ser tripartita. ¿Qué es eso? Tripartita significa que lo que comes o lo que debes de comer debe de ser tripartita para afectar, para tocar lo humano, lo espiritual, que es el alma, el espíritu y el cuerpo. Cuando Moisés les dio el maná del desierto, les estaba dando un maná que era tripartita, les afectaba las tres cosas. Se lo compruebo con Biblia. Las tres cosas. Y ahorita me vine medio enojadillo porque se quedó el pacón. Hizo una bolsa de pacón en la micro y me lo iba a traer para empezar a vender así como el maná aquí. Estoy seguro que alguno de ustedes iba a alcanzar. Sí, Jesús como pan sustenta la vida y su doctrina también sustenta la vida. Por eso tenés que tener cuidado. Uno, ¿qué doctrina cree? ¿En qué crees? ¿Qué doctrina practica uno? ¿En dónde te metes? ¿Con quién te juntas? A su nombre. Dije a su nombre, están muy serios. Amén. El pan físico está opuesto. Está opuesto al pan material. Lo espiritual está opuesto al pan material. El pan material es un sinónimo de doctrina falsa. Alaben, ahí va. Amén. Porque la doctrina falsa engaña, destruye el alma. El pan espiritual alimenta, te dirige en lo espiritual, te lleva adelante en lo espiritual. Pero el pan físico, dije que engaña, porque dices tú, ya estoy bien lleno. 3 horas después.